el ritmo frenético y demoledor de Phantom of the Opera, o la potente intro muy a lo John Bonham de Prisoners. Entonces me atrevo a decir que Clive en su época con Iron Maiden era mucho más rápido, preciso, pesado, frenético y hasta caótico, muy punk, comparado con los tiempos de Nico. Su trabajo con la mano derecha ultra rápida para tocar en semicorcheas era increíble, además de que le aportaba a la banda un feeling único y un estilo difícil de replicar. Escuchar a Clive tocar en los primeros discos era un puñetazo en el estómago o la bola en la ingle.